¿Qué tal mis amigos? Un nuevo video para la sección de tecnología. En esta ocasión traemos el Lanix S620, un nuevo modelo que llega por parte de Lanix. Lanix es una compañía mexicana, entonces pues este equipo va a estar muy enfocado como que a lo juvenil, ya que va a tener una cámara de 8 megapíxeles, una pantalla de 5 pulgadas, IPS y procesador de 1.3 GHz quad core y Android 4.2. Vamos a ver qué es lo que vamos a poder encontrar en este dispositivo. Adicional, vamos a checar también cuánto nos van a dejar de memoria interna para nuestro almacenamiento y aplicaciones. El Android va a ser 4.2, no lo olvidemos. Entonces tú no te preocupes, vas a poder descargar tu Facebook, Twitter, WhatsApp, todas las aplicaciones necesarias para no estar aburrido. Pero vamos a ver qué es lo que va a incluir. Bien, ya abierto nuestro dispositivo, vamos a ver que como siempre Lanix nos pone una presentación de todas las funciones, por si nosotros lo llegamos a ver en un aparador, pues sea más fácil que podamos ver qué nos va a incluir. Android 4.2, la verdad tal vez ahí no me agradó mucho que le pusieron el Android 4.2 por la cuestión de que 520 de Lanix ya viene con Android 4.4 y aquí 4.2 pues si no me parece tal vez una propuesta buena, por así decirse, llamémosle así. La cámara es de 8 megapíxeles con flash, cámara de 2 megapíxeles, la pantalla va a ser de 5 pulgadas, IPS, cámara frontal como podemos apreciar aquí, procesador de 4 núcleos a 1.3 GHz. Entonces, en esa cuestión, pues potencia sí vamos a tener en este dispositivo. Adicional, pues vamos a ver el diseño. La cámara aquí está de 8 megapíxeles, no lo indican. Está como serigrafiado, muy bonito, un detalle muy bonito. El flash también lo podemos apreciar, cómo abrirlo y usarlo. Aquí está también lo que es el botón de power, lo que va a ser botón de volumen y subir. La entrada va a ser universal de 3.5, cualquier audífono le va a quedar. El cargador, pues el clásico micro USB. ¿Sale? Y su bocinita. ¿Qué vamos a poder encontrar en este querido dispositivo? Vamos a verlo. A ver, bien importante, primero que nada, vamos a verificar de cuánto va a ser su batería de 2000 mAh. Para una cámara de... Perdón, para una pantalla de 5 pulgadas, la verdad se me hace muy bien. Está muy bien la cámara. El cargador, bueno, la cabecera, mejor dicho. Cable USB va a incluir audífonos y manuales. A diferencia de 520 del Lanix, este no nos va a incluir lo que va a ser las tres tapas, como anteriormente lo habíamos visto con Lanix 520. Aquí nada más es una tapa, de momento, en esta presentación. No sé si después vayan a sacar una nueva presentación, los de Lanix, pero eso ya lo veremos pues a futuro. Vamos a proceder a armarlo para ver qué tal se va a ver el dispositivo. Bien, mis amigos, ya armado, y amigas, perdón, ya armado nuestro dispositivo, pues vamos a proceder a verificarlo. Si se lo preguntan, porque luego me lo llegan a preguntar, los tres botones de aquí encienden sin problema alguno. Entonces, ahí es algo bueno. La pantalla, como nos menciona la caja, va a ser IPS. La verdad se ve normal. O sea, si es IPS, bueno, técnicamente, pero la verdad es que hay pantallas mejores. Ahí en esta cuestión a Lanix, pues sí le damos un tachecito, ya que en mi humilde opinión, lo que es la pantalla de este modelo sí se ve algo baja. Pero bueno, como siempre lo he dicho y menciono en todos mis videos, el gusto se rompe en géneros. Cada persona lo puede apreciar de diferente manera de cómo se va a ver lo que es la pantalla. Ahí tenemos un pequeño acercamiento para que se den la idea de cómo se ve. Es bueno, a pesar de todo, o sea, de ley es una pantalla IPS, pero hay pantallas que a lo mejor tienen pues un poquito más de calidad, yo pienso humildemente. Pero bueno, ahora, bien importante, primero que nada, podemos apreciar algo que me gustó, es que Lanix incorpora su propia interfaz. Esto quiere decir que Lanix pues modificó Android a lo que él cree conveniente. Entonces, pues eso es bastante bueno. No está muy complicado. No está metiendo aplicaciones luego tan brutales, por así decirse. Que luego pues se llevan a absorber demasiada capacidad de memoria. La de la compañía, bueno, eso ya es muy aparte. Y vamos a checar ahora si de verdad es Android 4.2. Jelly Bean, aquí lo podemos apreciar. Bueno, tal vez aquí es donde podemos apreciar mejor la pantalla IPS. Por los colores de Jelly Bean. Bueno, ahí está confirmado, Android 4.2. el modelo, recordemos que es el Lanix Ilium 620. Ahora vamos a checar
cuánto de almacenamiento interno nos van a dejar a nosotros disponibles para que podamos descargar juegos, aplicaciones, música, entre otras cosas. Ok, memoria interna nos va a dejar nada menos que 2.79 GB. La verdad es que aquí le damos una palomita enorme a Linux. ¿Por qué? Porque la verdad se me hace bastante capacidad de memoria. Eso quiere decir que vas a poder descargar juegos, aplicaciones, música, entre otras muchísimas cosas. Y adicional, pues puedes comprarle, si tú gustas, la tarjeta micro SD para guardar lo que son tus fotos, videos y música. Como recomendación, pues siempre, la memoria interna, úsala para lo que son las aplicaciones. Y la externa, úsala para lo que son videos, fotos e imágenes. Deja lo más posible siempre libre esta memoria para que pues tú puedas almacenar muchas más aplicaciones, o tus aplicaciones, tal vez como Facebook, que luego llega a almacenar hasta 200 megas de información, pues no te sature tu teléfono y aparezca el mensaje en la parte de aquí arriba que todos odiamos, de que nos queda poco almacenamiento de memoria. Es un humilde consejo, ya cada quien pues puede usar su teléfono como guste, ¿verdad? Esa pues ya es muy aparte. Adicional, vamos a ver. Bueno, aquí nos marca otra vez 2.8 GB libres. Ahora vamos a ver cuánta RAM nos va a dar. Nada menos que una RAM de, pues, ¿qué será? Un giga, por lo que puedo apreciar. No, miento. Sí, un giga, perdón. El gigabyte de RAM. Entonces, ahí está muy bien. Gigabyte de un RAM. Perdón, sí, una RAM de un gigabyte. Lo que va a ser procesador de 4 núcleos. Bien, entonces este Linux puede ser, tal vez yo me atrevo a ser muy comparativo, pienso yo humildemente que está muy enfocado a competir contra ZTL2. Esto porque por la RAM, los núcleos, lo que es el sistema operativo de Android, la diferencia tal vez radicaría en que ZTL2 va a poseer lo que es la televisión y este modelo no. Pero bueno, ya todo el gusto se rompe en géneros. Bueno. Pienso yo humildemente eso, porque la verdad es que las funciones las veo muy parecidas en lo que es en estos dos dispositivos. Pero aún así es bonito equipo, la verdad la pantalla tal vez no me convenció al 100%, pero si tú lo buscas para ver videos, fotos, tal vez hasta alguna que otra cosilla, lo vas a poder hacer aquí. Y con Android pues puedes descargar todas tus aplicaciones, perdón, que tú requieras para no estar aburrido y te puedas divertir bastante. Ahora, un punto bien importante, que siempre lo checamos en mis humildes videos. La cámara. Ahí están las letras. Vamos a enfocar bien, chiquitas. Y la cámara que nos menciona. Vamos a ver si realmente tiene la calidad. Ahí está. Wow, la cámara sí me gustó mucho. Se ve muy bonita. Pero claro, como siempre he dicho, el gusto se rompe en géneros. Entonces, un poquito de opacidad. Poquito, 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 poquito. Pero la verdad es que la cámara me ha gustado. Se ve muy, muy padre, se ve bonita. Pero claro, como siempre he dicho, el gusto se rompe en géneros. La cámara es de 8 megapíxeles, la verdad sí me ha gustado. Se ve bien. Tal vez haya cámaras de 8 megapíxeles mucho mejores, obviamente. Pero pues aún así, en lo personal, me ha gustado, me ha convencido. Se ve pues bastante amigable, muy padre. A ver la cámara frontal. Cámara frontal también lo pues, necesario para no estar aburrido. Ahí podemos verla. Un poquito de alentamiento, la verdad. Pero helo aquí, el nuevo Linux S620. Recomendaciones, pues últimas. ¿Qué sería? Si tú buscas un equipo con una buena cámara de 8 megapíxeles, una cámara frontal para tus selfies y no estar aburrido, es buena opción. La memoria interna también es buena, la verdad sí me gustó, en mi humilde opinión. Está muy bien, vamos a poder almacenar bastantes aplicaciones, entonces ahí está bien. El procesador de 4 núcleos, batería de 2000 mAh, esto está, quiere decir, o quiero suponer yo, que con esta capacidad quiero pensar, que va a durar bastante lo que es la batería, ya que los 4 núcleos pues se van a encargar de repartir bien lo que es la energía, para que pues por el tamaño de pantalla no suframos y al contrario pues podamos disfrutar muy bien de este querido dispositivo. Eso pienso yo humildemente. Entonces, pues recomendable este equipo sí es. La pantalla fue lo único que tal vez no me convenció al 100%. Es IPS y pudimos hacer unos acercamientos. Se ve muy padre, no digo que no. Pero no me convenció al 100%. Hay pantallas IPS que se ven mucho mejores. O hasta pantallas TFT
que esto quiere decir que son una calidad un poquito más baja, que se ven un poquito más de mejor calidad, llamémosle así. Pero como siempre he dicho, el gusto se rompe en géneros, yo solamente mi humilde opinión. Como siempre, esperando que este video haya sido de su agrado y le sirva a alguien, si es así, por favor no olviden compartirlo, que es lo único que pedimos en el canal. Y no se preocupen, también como anuncio, ya estoy buscando el tripié, yo sé que a lo mejor por ahí me han regalado unas críticas muy constructivas, y se los agradezco de verdad, créanme que a mí no me molestan las críticas, siempre y cuando sean constructivas. Por ahí un usuario llamado Carlos García, que creo que es mi suscriptor, le agradezco mucho, te agradezco mucho, Carlos, por la crítica. Sé que a lo mejor luego puede ser un poquito molesto que grabe con la mano, pero ya estoy buscando el tripié. Créeme que sí es complicado encontrarlo, no, estaba buscándolos en internet y no son tan famosos todavía. Es muy famoso el bastón selfie, pero un tripié para grabar, pues no. Tal vez dirían que hasta me compro una cámara, pero no tengo dinero, la verdad, para andarme comprando cámaras. Y me gusta más, pues, hacerlo todo lo más humilde y sencillamente posible, porque recordemos que mi canal se enfoca a la sencillez y a la humildad. Entonces, y aquellas personas que no son muy expertas en tecnología. Pero, en fin, bueno, en la cuestión de la sección de tecnología. En fin, ese es un pequeño anuncio. Espero, pues, no sea molesto. Espero seguir subiendo videos y no sea molestia, hasta que no pueda conseguir lo que es el tripié. Si el video te gustó, compártelo, que es lo único que siempre pido en el canal. Y nos veremos en otro video de la sección de tecnología. Saludos de tu amigo y compañero Cactus Jack.